las muertes del fin de semana entre la policía y los miembros de la Armada y un policía. Bueno, en fin, las muertes frente a la cabaña tía Tania. Esta tarde el Ministerio Público se reúne con la jefatura de la policía para iniciar el proceso que habrá de conducirlo a todos los participantes ante la justicia. Ahora, la gente se divide entre si estuvo bien que lo mataran, lo asesinaran, o estuvo mal. Y esa es la consecuencia que la gente nunca la ve hasta que se dan situaciones como esta, de salir a matar delincuentes. Porque ellos eran delincuentes. Que me perdonen, como dijo Ricardo, la familia. Estaban extorsionando, estaban dando tumbes de droga, estaban traficando con todo. En fin, una banda delictiva al más alto nivel. Y ya el Ministerio Público tiene control de todo. Está dirigido y fiscalizado por la propia Miriam Germán. Pero lo que hay que decir es, esa gente mataron a esos delincuentes que eran de la Armada, que no tenían la relevancia que se ha dicho en la DNCD. Pertenecían a la DNCD como un parte de equipos rutinarios. No tenían ninguna relevancia dentro de la institución. Esa gente fueron muertas porque lo del DICRIN entienden que tienen licencia para matar delincuentes de ese prontuario. Ahí está el peligro de salir a matar delincuentes desde la policía, que eso ya se está haciendo desde hace unos meses para acá. Y se dan espectáculos como este. ¿Por qué? Porque no es lo mismo matar a un peluca en un barrio y nadie lo firma, nadie lo ve, pero además que no impacta, que matar a una gente que ya apareció en un video vivo y poco después aparecen ejecutados. Como el caso de Valdera Gómez en aquel tiempo. Sí, que tenía en los tiempos vivo, de, sí. En los tiempos de Guzmán Fermín. Porque llevan la camioneta. En tiempo de Guzmán Fermín, sí, uh-huh. Ese pero, mismo. Pero con este caso en particular, lo peor de todo, el nivel de descalabramiento institucional es demasiado desproporcionado. Demasiado desproporcionado. O sea, agentes policiales a buscar a otros agentes de un área específica como el control de narcotráfico y ejecutarlos. Mira, en cualquier otro país, eso fuera un escándalo del tamaño del Centro Olímpico. Y aquí nos estamos debatiendo fundamentalmente que si están bien muertos pero mal matados. Y que sí, que se lo merecían porque eran delincuentes. Pero es un garrotazo a la institucionalidad. Lo que pasa es que ellos no dijeron que salieron a ejecutarlo, ellos dijeron que fue un intercambio de disparos, porque eso, la cobardía es tan grande para esconder las barbaridades que ni siquiera son capaces de decir los ejecutamos. Es que ¿no? Esa siempre ha sido la excusa. Y porque esa siempre ha sido la excusa. Entonces, eso es una ejecución extrajudicial que aquí no está establecido. Las leyes de nosotros, pero es una práctica también bastante recurrida. Bastante. Sí. Lo malo es el clima de desconfianza que siempre ha existido, pero que ahora se promueve a un alto nivel entre organismos que tienen funciones tan importantes como el DICRIN y tan importantes como la DNCD, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de cosas que ocurran crea un clima de desconfianza, que no coordinen ningún tipo de actividad que vaya a prevenir el delito, podría crear un clima de insatisfacción y negativo para prevenir el crimen, que los dominicanos somos los que más vamos a sufrir. Pero miren, para mí la esencia es más allá de la crítica, la formalidad con lo que se han querido liquidar y al reclamo que se ha hecho aquí, que independientemente del carácter del crimen hay que respetarle su derecho. Pero yo he estado insistiendo
en que el nivel de la corrupción es tan general que el problema de que con el narcotráfico que se hace la mayor acumulación y aparecen indicadores de que hay cómplices actuando desde las Fuerzas Armadas y la policía. Pero claro, Fafa. Entonces, evidente. Lo que esto remite es al hecho de que tiene que haber una integración, no solo como se dice ahora con la refundación de la policía, sino de indagatoria. Porque tenemos al funcionario que ha exhibido el mayor resumen de éxito en la persecución, al nivel de que ha incorporado hasta militares en la evidencia de que ellos son cómplices también. Esta es una muestra de que no estoy de acuerdo, como decía Nieves, que en la democracia no hay solución para este tipo de cosas. No, En México de manera específica. Pero yo no tengo duda de que hay condiciones aquí, a partir de este ejemplo, de profundizar en las instituciones oficiales encargadas del orden las complicidades que este caso pone al servicio de todo el mundo. Concho, mira, pero me pusiste en alerta, papá, porque me recordaste que esta policía que acaba de hacer eso está sometida a un proceso de reforma. De renovación. Oye, y la renovación para hacer eso es que está sometida. Esa renovación es la que están haciendo en la policía. Que esa es la reforma policial. Me acabas tú de encender, de decirme, recordarme que esta policía supuestamente está sometida a una reforma con bandas que salen a matar a otros. Y lo peor. Oye, esa es la reforma. Lo que tiene que enfrentarse al hecho de saber que eso pasa en la institución. Esa es la reforma. Pero no lo sabíamos. Ahora tú lo dices. Esa no es la reforma. Esa es la reforma que tú defiendes. Esa es la que tú has defendido. Pero ese es el resultado de la reforma. Tres años después. No es por la reforma, esto es por la eficiencia de la lucha contra la droga. No es un problema por la policía. Éxito del jefe de la lucha. Pero no sé, te resulta muy complicado decir que esas son las complicidades que se siguen dando desde 2009, desde el 2013 con el caso de Muleta 3, con los 60 millones, con todo eso, que fue el mismo accionar mucho más allá. Pero que todo eso dice que oye, que usted va a justificar, papá. La verdad, pero ¿quién se está enfrentando? Ahí no ha habido ni siquiera un ajusticiamiento. Ahí lo que ha habido es un choque de fuerza de dos grupos de banda. Una que está en la DNCD y otro que está en la DICRI. Porque esos que están ahí no salieron a ejecutar. Esos santos que están ahí no salieron a ejecutar extrajudicialmente a delincuentes. Por coincidencia. No. Esos tigres salieron a matar a otro tigre dentro de dos bandas de tigres. Claro, fue un pleito de banda. Ahí es que está. No es verdad. Y la cosa sería. No es verdad. Claro, Fabio. La cosa sería. Pero los muertos están ahí, Fabio. La información es que un grupo de policías mató. De policías, no, de delincuentes. De delincuentes, Fabio. Policía delincuente. Pero si yo te salgo vivo de un carro y luego te fusilo, yo soy un delincuente. Porque ellos cometieron el delincuencial, Fafa. Oye, porque ellos salieron, es no es otra, otra nada. ¿Cómo? Es verdad, ¿eh? Lo que pone en discusión es que efectivamente en la policía ha habido complicidad. ¡Ay, no había! ¡Ay, actualmente hay! No en el pasado, en el presente. Esto incorpora un objetivo urgente para ser incorporado. No, lo que se está diciendo es que a pesar de la pregonada reforma, fracasó. 3 años y medio después, hay banda operando en la en la policía que está siendo reformada. Eso es lo que te está diciendo, es que fracasó la jodida reforma, claro. Que fue un allante, que maquillaje, que falsa. Eso es lo que te está diciendo. No, yo no digo eso. ¿Pero qué es eso? ¿Es eso? No. Pero es que la verdad, mamá. ¿Ustedes? No, ¿ustedes nunca creyeron en que es posible la reforma? Pero no soy yo, es el pueblo que lo cree. ¿Qué pueblo el carajo? Pero Domingo, ¿cómo que no? Pero Domingo lo acaba de decir. Estoy hablando de un juicio. ¿De qué esto pone en evidencia? Que hay una podredumbre policial. No, lo que pone en evidencia es que fracasó la reforma. Que esa reforma fue un engaño. Y que hay un grupo de delincuentes en la policía. Grupo de delincuentes. Supuestamente en una policía reformada 3 años y medio después. Que quieren seguir reformándose a sí misma y que fue el fracaso. Y que eso que salió de ahí, y que para reformar esa... Que no es reformación, ¿eh? No es reformarla. Es mucho más que eso, ¿eh? Ahí sí cabe lo de la refundación. Sí, y usted sabe cuál fue el detonante, Fafa, ¿usted recuerda cuál fue el detonante para que se decidiera crear una comisión y poner a mucha gente de Mojiganga? Porque tengo que llegar a esa conclusión después de ver las acciones que se siguen sucediendo con esa misma policía. ¿Usted recuerda cuál fue? Ah, que por error
oficiales y miembros de la policía mataron a un grupo, a dos pastores. ¿Usted se recuerda? Sí. Ahí en Villa Altagracia. Villa Altagracia. ¿Usted recuerda? Lo que estaban esperando, sí. Estaban esperando para fusilarlo. Supuestamente. Y se equivocaron de vehículo. Sí, no equivocamos. Era una emboscada para fusilarlo. ¿Y cuánto preso hay de eso? Señores, también, de la policía tiene 60 años después de la muerte de Trujillo, alimentando el uso de la autoridad en beneficio de los que le ejercen. Mira, Domingo. Y eso hay que propiciar. Que de verdad que el país necesita rehacerse. ¿Usted no cree que hay que refundarla? La policía es desbaratar eso totalmente. Pero está bien, ah, usted pero que habla tanto de, no, de guapería. Ya que no es reforma. Es de visión. Mira, Domingo presentó un caso el otro día. En evidencia. Y no hay visión, entonces. No, eso no es de visión. No hay visión ahora, entonces. Yo no sé. Lo que estoy hablando es que esto pone en evidencia la presencia delictiva. Que fracasó la reforma, eso no pone en evidencia. La presencia en la institución que debe enfrentarla. Es decir, la reforma todavía no tiene un reconocimiento ni un avance. Pero esto obliga a que ahora incorpore la lucha. Resúmelo, fracasó Fafa, fracasó la reforma. Mira, en estos días Domingo presentó un caso aquí, creo que fue en colectivo, no recuerdo bien, de un coronel al que se le faltó respeto de la policía, se le faltó respeto en un barrio ante una acción de control de disciplina en áreas públicas. Que se le fue el carro. Y yo dije aquí después, aporté, y lo he dicho otras veces, que la gente en los barrios, por cosas como la que acaba de suceder, es que no respeta. Porque tú dices, hay que respetar a la autoridad. Sí, pero la autoridad no basta con el insignia. Tiene que ganarse el respeto. La autoridad no tiene miedo. La autoridad es, yo decía, que el concepto de la uniformada en diferentes tractos de instituciones, como ser un juez tiene una vestimenta específica, ¿verdad? Y desde que tú lo ves puesto, tú respeto. Es solemnidad. Ajá. Tú ves un médico y cuando el médico aparece con su bate y su estetoscopio, con la policía, tú tienes que saber que estás ante una autoridad de salud. Igual los abogados y los diferentes áreas de profesiones. Entonces, cuando un policía, un oficial, tiene una uniformada, no inspira respeto. Te digo que inspira. Desconfianza. En una frase, confusión, porque la gente a veces no sabe si se trata de un delincuente vestido de policía, un policía delincuente. Por eso la gente, cuando la policía lo manda a parar de noche, no quiere pararse. Y menos lo oscuro. ¿Por qué te mandan a parar en lo oscuro? Miren, ustedes no tienen idea, probablemente sí, el poder que tiene construir relatos que engañen a la gente. Esa de la reforma policial fue un relato engañoso, que solamente ha servido, como dije, hace 3 años para hacer marketing. Mira, ahí hay un informe que hicieron un grupo de profesionales del país, prestigiosos profesionales de distintas áreas, para la reforma policial. Vete a ver cuántas cosas de esas se han puesto en práctica. ¿Por qué? Porque esos policías que fueron a matar a esos delincuentes no actuaron por ellos mismos. Hay más para arriba. Hay personas... Hay coroneles y generales dentro de esa policía supuestamente sometida a una reforma que decidieron esas muertes. Porque esos tipos que mataron ahí estaban extorsionando a narcotraficantes y ahora se relata, salen todo tipo de relatos y versiones y especulaciones sobre esto. Algunas que apoyadas en aristas a media, otra con morbo y otra utilizada para darle un fuetazo a alguien. Van a aparecer todos los tipos de relatos. Ahora, lo cierto es que a esta altura de juego, como señalaba Ivonne, se decidió reformar la policía por la acción de un grupo de delincuentes que iban a darle un tumbe a otros delincuentes y lo iban a matar igual que en este caso. Y ocurre que la policía, 3 años y medio después, están haciendo lo mismo. Oye, están haciendo exactamente... A más alto nivel, inclusive. Porque fue con el escándalo de Villa Altagracia que se decidió la reforma policial. La aceleró. Oye, sí, 3 años y pico después. Sí. No. Encaminaron las acciones. 3 años y pico después, ocurre que están haciendo lo mismo. Y la misma gente que no decía que se estaba reformando, hoy no dice que se está reformando, pero ocurre que no sé en qué dimensión se está reformando, porque en la práctica están haciendo lo mismo. Sí. El caso Paya, de droga en Baní,
Ahí, y sé dato específico porque un amigo mío fiscal fue parte del equipo investigador. Ahí la gran batalla, después que fracasó, sobró esa incursión de narcotraficante internacional. La batalla era por los comandantes militares y policiales. La droga. Que ubicar la droga y quedarse con ella, claro. Y limpiar la zona. ¿Qué es limpiar? Ejecutar, lo que hicieron. Lo que hicieron mal hecho. Sobrevivió un nicaragüense, creo que era. Lo dejaron por muerto. Sí, lo dejaron por muerto. De origen norteamericano, pero nicaragüense de nacimiento. Ese caso Paya, ahí se armó una carnicería. Pero por los comandantes policiales y militares. Es el mismo. Para quedarse con la droga. Es... Pero tú, mi hermano, mire. Pero ¿y cómo es que un teniente del ejército, el comandante de la Fuerza Armada, Soto Jiménez, descubre que está ligado al narcotráfico? Quirino Ernesto Paulino, teniente era. Lo manda a poner retiro. Y el presidente de turno lo manda a reintegrar y lo ascienden. Oye, esa vaina. O sea, el comandante de las Fuerzas Armadas dice, este hombre está ligado al narcotráfico. Hay que sacarlo. Pero, ahí mismo en Baní, ustedes no recuerdan el posible caso también de otro oficial que lo mataron y quedó dicán, que delincuencia, que el tipo, que la pasola, que el video, ustedes recuerdan ese caso, que el video que no sé cuánto, que ahí fue cuando salió Wilton Guerrero decir, y lo vinculaban al tema del narcotráfico. ¡Ah, no! Pero aquí, y parece como que él hizo un levantamiento. ¿Cuántos puntos? 40. Dijo Wilton Guerrero, 40, y que las autoridades locales digan ese tipo de cosas y tengan estadísticas y lo tengan identificado, y solamente frente a algunos escándalos que como ese y como todos se quedan en la nebulosa porque nunca supimos cuáles fueron los responsables por los contubernios y las complicidades. Es grave porque ese señor nadie nunca lo llamó, pero ven acá, señor, usted es el senador, aquí, la máxima autoridad de ahí de la provincia, y cómo es que usted tiene identificado los puntos de droga y usted no ha hecho ni, no ha dado ni siquiera una voz de alerta ni lo ha denunciado. Aquí viene una gran pregunta. Oye, aquí hay una gran pregunta. Aquí hay una gran pregunta. ¿Qué busca una ejecución de unos miembros de la DNCD que no sea esconder algo? Claro, obviamente. Además de o ajustar cuentas. Eso es escondiendo algo obligatoriamente. Y fueron ejecutados. Y déjeme decirle, tengo la información que la policía fue y recogió todas las cámaras del entorno. Fue la policía y la recogió. Uh-huh. Eso se hizo público, recuerden, porque lo grabaron de lejos, sí, un agente de sí, manera espontánea. Uh-huh. Porque todas las cámaras, exacto, del entorno la tomaron la policía. En este país hay 10 millones de cámaras ahora mismo. Mire, ¿usted sabe por qué eso se va a someter? ¿Ustedes saben por qué eso va a terminar en la justicia? Porque Miriam Germán asumió el control de eso desde el inicio. Si se lo dejan a la policía, esa policía reformada, esa que tiene 3 años sometida a la reforma, lo que va a encubrirse ellos uno con otro. Como han hecho siempre. Oye, uno con otro. ¿Por qué? Porque yo insisto y lo voy a demostrar, como he demostrado cada cosa que he pronosticado aquí cuando comenzó esto. El profeta. Que no, el profeta no, porque yo no vengo a santificar vagabundería, y perdóname, yo no vengo a esconderle vagabundería a la sociedad, ni a justificar por interés político vagabundería de esa dimensión. No lo hago. ¿Por qué? Porque yo a esta edad no voy a caer en eso. Prefiero morirme y dejar la comunicación, pero no caigo en justificar vagabundería de esa magnitud. Domingo, ¿te agrego escondiéndole algo a la gente que la llamada reforma policial no es más que un simulacro manipulador para tapar la cosa esta que los gatos tapan con la pata de atrás? ¿Tú sabes cuando yo me di cuenta que esa reforma no iba para ningún lado y que eso era un simulacro? Como intentaron desde siempre, con una policía que se resistía y que quería reformarse a sí misma. ¿Tú sabes cuándo yo me di cuenta? Cuando cambiaron a la única persona que podía estar al frente de esa reforma, sí, claro, que era Eva Sánchez, que era una persona, sí, que no tenía sus manos manchadas de sangre, pero ahí, que trajeron gente con el mismo perfil, sí, de lo que se estaba criticando. Cuando quitaron a Eva Sánchez por razones, sí, óyeme, ese tan traídas, que le han superado lo que, sí, están ahí de que para, sí, reformar. No están reformando nada. Y recuerdan el software. Recuerdan el software de reconocimiento. Oye, que la persona que no quiso darlo, el general, que no quiso Brown. Que no quiso proveerlo, cancelado, lo mandan a su casa. Sí, de manera deshonrosa. Pero todos los derechos. Esa es la reforma. Pero perdón. Yo estimo que este hecho pone en evidencia que efectivamente no fracasó. Se puede ignorar ni se puede abandonar la crítica general sobre la seguridad policial. Yo quisiera ver a Chu, al ministro,
que venga este programa para que demos una explicación. Tú, oye, tú no, es que Chu no sabe de eso. Fafa, tú vas, Chu no sabe de eso. Oye, ¿cómo que Chu no sabe de eso? Chu no sabe de eso. No sabe nada de seguridad ciudadana. No sabe de eso. No sabe nada de eso. No, ¿cómo que no sabe? No sabe de seguridad, ni sabe de eso, ni de reforma policial. No sabe nada de esa vaina. Fafa, tú vas a dar tanto brinco en la cuerda para justificar esto, que te va a caer de cabeza y va a perder la vida. No, señor, yo no justifico eso. Lo uso como una referencia de que no se puede seguir siendo indiferente, que hay que cambiar. ¡Fracasó, Fafa! No.